Hola chicos, bienvenidos a la clase. Les saluda su teacher Flor. El día de hoy vamos a ver el tema salud mental. La salud mental es el estado de ánimo que nosotros tenemos y esto nos va a permitir a poder tener una mejor conversación con las demás personas que nos rodean. Muy bien, necesito que repitan después de mí. Salud. Bienestar. Emocional. Ejercitarse. Muy bien, chicos. Para poder tener una adecuada salud mental es necesario descansar. Recuerden que son 8 horas hábiles para que nuestro cuerpo esté descansando perfectamente. Recordemos que nuestro cuerpo permanece en constante movimiento todo el día. Imagínense su cuerpecito, está más en movimiento constantemente. Por eso es muy indispensable dormir 8 horas diarias. ¿Cómo se sentirían ustedes si solo durmieran 3 horas? Al día siguiente, su estado emocional sería fatal, ya que nos sentiríamos cansados y de mal ánimo, y las conversaciones con las demás personas no van a ser las adecuadas. Ejercitarse, mínimo 3 veces a la semana. Nuestro cuerpo tiene que estar activo. Por eso es muy indispensable poder ejercitarse. Lo podemos hacer con nuestra familia, lo podemos hacer dentro de nuestra casa o lo podemos realizar fuera de ella. Tomar agua es muy indispensable para nuestro cuerpo, ya que el agua limpia todas las sustancias que no sirven y no se usan dentro de él. Es muy indispensable también que recordemos que si tú vas a realizar actividades, tienes que tener precaución. Acá miramos niños mirando televisión. Es muy importante que tú mires televisión con una distancia adecuada, ya que si nos acercamos mucho a la televisión, vamos a cansar nuestro cerebro y vamos a perjudicar nuestros ojitos. Y todos esos factores nos van a cansar y vamos a tener una mente muy cansada. Es muy recomendable que mínimo 2 horas diarias puedes ver televisión, siempre recordando tener una buena distancia. Puedes jugar videojuegos, puedes ver videos en el teléfono, pero no tantas horas, sino puedes perjudicarte. Puedes jugar con tus juguetes, con tus muñecos, con la pelota, o puedes hacer diferentes actividades dentro de tu casa o en el patio, si tú tienes un patio en tu casa. Por eso es muy indispensable cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que alimentarlo bien, ya que con la buena alimentación tú estás cuidando el bienestar de todo tu cuerpo. Para estar bien, necesitas cuidar las articulaciones de todo tu cuerpo. Tener pensamientos positivos siempre. Poder tener y cuidar nuestras emociones. Recordemos que si nosotros nos sentimos decaídos, no vamos a tener buena interacción con las demás personas, ¿verdad? Entonces tenemos que transmitir buen estado de ánimo. Es muy recomendable que cuidando nuestro cuerpo, vamos a cuidar todos los organismos que están dentro de él. Por eso es muy indispensable realizar todas esas actividades que nosotros vemos acá. Muy bien, chicos, por favor, les recomiendo que cuiden su cuerpo para poder tener una salud mental adecuada. Nos vemos en la próxima clase, chicos.